Y ya estamos aquí con ustedes como todos los viernes para llevarles una nueva edición de Compartiendo. Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con muchas notas para poder compartir con ustedes, así que esperamos que les gusten. Así es, bueno, Carlos, Samantha, los invitamos a que estén junto a nosotros, como siempre, compartiendo. En el programa del día de hoy, entrevistamos a Ramón Hernández Cantero. Él es funcionario de la Oficina de Cuba en Argentina y nos explicó todas las novedades del país en el turismo y las alianzas realizadas. La empresa Freeway tiene el programa 15 Way, plan para viajar a Disney con todo incluido. Hoy te vas a enterar todos los detalles. Y además, charlamos con Noelis Valdés, gerente regional en nuestro país de la cadena de hoteles Velas Resorts. Nos va a desarrollar los servicios que brindan, promociones y todo lo que necesitamos conocer a la hora de nuestro viaje soñado. Quédate en Compartiendo para conocer los premios que tenemos para vos. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Y en turismo hablar de Cuba siempre fue importante y fue noticia. Pero más aún ahora, con una apertura hacia el mundo de Cuba, y por eso nos pareció interesante hoy hablar con Ramón Cantero Hernández, que pertenece a la Oficina de Turismo de Cuba, aquí en Argentina. Ramón, bienvenido a Compartiendo. Un gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Encontrarme con ustedes aquí. Así es. Vamos a estar compartiendo todo esto que en cierta forma representa hoy, no solo para Cuba, sino para el mundo, esta, diríamos, apertura que se brinda no solamente en el aspecto turístico, en el aspecto mundial, pero fundamentalmente vamos a hablar del turismo. ¿Te parece? Bueno, podríamos decir que la apertura está hoy en un proceso de conversaciones, de tratados, o sea, como todos conocen, a partir de la intervención del Papa y Obama y nuestro presidente Raúl, pues se ha iniciado todo un proceso diplomático para dar apertura a las relaciones Cuba-Estados Unidos, fundamentalmente a los gobiernos, porque los pueblos nunca hemos perdido las relaciones. No obstante, hay que decir que todo esto se va a dar sobre el marco de la preservación, por supuesto, de nuestra integridad como país, el respeto a nuestros asuntos internos y la coexistencia pacífica entre ambos países. O sea, como primicia para poder establecer cualquier relación, puesto que nosotros todavía continuamos con el bloqueo hace más de 50 años, como dijera la presidenta de Argentina en la cumbre, y eso nos afecta grandemente, sobre todo para el tratamiento a nuestros enfermos, a nuestros niños y a nuestros ancianos. Ajá. No obstante, esperemos que esta relación coyuntural entre ambos países o entre ambos gobiernos, pues nos permita eliminar el bloqueo y que otros tantos países que hoy no comercializan con nosotros lo puedan hacer a partir de que Estados Unidos no constituya un impedimento en estas relaciones. Estoy viendo que en Estados Unidos hay una cierta avidez por viajar a Cuba. ¿Es tan así o no es tan así? Y después sí, ya entramos al terreno Argentina-Cuba. No, están así. Digamos, por ejemplo, nosotros ahora desarrollamos la Feria de Turismo número 35, FIAT 2015, en Cuba, en Cayo Coco. Y esto fue todo un éxito. Ahí contamos con la presencia de 120 agentes norteamericanos de turismo, lo que por supuesto da esa apertura a las relaciones turísticas y al desarrollo también turístico de Cuba de conjunto con Estados Unidos. Ya incluso hay autorizado dos ferries que van a viajar a Cuba, hay líneas aéreas que están en el proceso también de viajar a Cuba. O sea, toda esa relación contractual nos va a beneficiar, porque como quiera que sea, todos los países que tienen relaciones pues mutuamente se benefician. Es lo que esperamos de eso en estos momentos. ¿Cómo está preparada Cuba para supuestamente esta evolución turística? ¿Cómo lo ves? Primero tenemos que fortalecer la infraestructura, por supuesto. O sea, Cuba está preparada para el turismo que hoy tiene, un turismo que arriba por encima de los 3 millones. Pero estamos hablando de
una avalancha de turismo, sobre todo norteamericano, a la flota prohibida, como hasta ahora se le ha llamado a Cuba para ello, y que constituye, por supuesto, una carga nueva a las habitaciones, al hospedaje, a la instrumentación de transporte, etcétera. Para eso hay que continuar trabajando. Se vienen tomando un grupo de medidas en el país. Se está creciendo en la infraestructura hotelera, se está fortaleciendo la estructura de transporte. O sea, se están tomando todo un grupo de medidas a corto plazo, conocedores de que en breve tiempo vamos a tener esa cantidad de turistas en Cuba. Ramón, ¿y vos ves que hay una motivación del área privada o de los entes privados como para que puedan ayudar a contribuir el desarrollo que estás manifestando? En Cuba la apertura al trabajo por cuenta propia lleva ya algunos años. Eso ha permitido que muchas personas desarrollen sus oficios, desarrollen sus intereses laborales paralelamente con el Estado. O sea, no son contrarios al Estado, diría al revés. O sea, dentro del turismo hoy están incluidas estas viviendas que alquilan, que son más de 6.100 habitaciones que se alquilan en Cuba con este carácter privado, y 2.242 paladares, o sea, casas que brindan comida, refrigerios, etcétera, a la población. O sea, se ha combinado ambas cosas y forman parte también del turismo cubano. ¿Y emprendimientos hoteleros de magnitud, hay alguna, diríamos, propuesta o algún avance como para empezar a considerarlo? Hay relaciones ya con todo un grupo de empresarios extranjeros de diferentes países, España, Italia, el propio Estados Unidos, y hay cartas de intención y de interés que debe desarrollar a corto plazo, repito, el turismo, fundamentalmente el turismo de playa, el turismo de naturaleza, que de conjunto también tenemos que desarrollar el turismo de eventos, el turismo de medicina, que tenemos una medicina muy fuerte, una de las más fuertes de Latinoamérica, y que eso también puede constituir modo o rubro de explotación por el turismo. Ramón, vamos a ir a un pequeñísimo corte y después de esto ya entramos, sí, en la relación turismo Argentina-Cuba, porque quiero que nos cuentes cómo está eso, ¿te parece? Ok. Podés ser el ganador de importantes premios. Comunícate con nosotros por correo electrónico, déjanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde quedan las parejas? Participá por una entrada para dos personas para disfrutar de una cena show en Piazzolla Tango, dos vinos de la empresa San Huberto y un voucher de spa facial en el Ross. El último programa de cada mes conocerán los ganadores. Bueno, Ramón, continuamos entonces hablando de Cuba. Y ahora sería importante conocer qué están haciendo desde aquí para promocionar todo lo que tiene Cuba en turismo. Bueno, nosotros hemos venido desarrollando todo un grupo de ferias, eventos y actividades con los tour operadores, con los mayoristas y los minoristas, tanto de Argentina como del resto de los 6 países a los cuales atendemos desde Argentina en el Cono Sur. Se ha visto una evolución favorable, fundamentalmente en este año, con relación al 2014, ya que en el 2014 hubo un grupo de medidas que incidieron, a nuestro modo de ver, negativamente en nuestro progreso de turismo para el turismo internacional. Fueron medidas que fortalecieron el turismo interno, por tanto no las estoy criticando, pero que inevitablemente incidieron en el nuestro. Hoy se observa una recuperación, dada la recuperación económica también se va observando en Argentina, se observa esa recuperación. En otros países se ha fortalecido mucho el turismo para Cuba, como es el caso de Brasil, como es el caso de Uruguay, como es el caso del Perú, o sea que han ido aumentando significativamente el envío de turistas a Cuba, y Argentina ya en estos momentos, en este año estamos al 100% de la propuesta que teníamos para igual etapa en este año. O sea, esperemos que eso siga así. Se ha fortalecido las relaciones con las líneas aéreas, por ejemplo la línea aérea argentina, hoy tiene 2 vuelos, a Cuba, que hacía 18 años no volaba a Cuba,
mantenemos el vuelo de Cubana de Aviación, y hay relaciones con otras líneas en otros países como Gol, que también Aeroméxico, que está en trámite con Cuba para fortalecer el envío de turistas a Cuba. O sea que entonces, todo lo que está aconteciendo en este momento fortalece como para que las agencias de turismo de Argentina puedan promocionar y a la vez vender productos que anteriormente estaban relativamente limitados. No, pensamos que sí, además los lazos históricos unen ambos pueblos, los intereses partiendo desde el Che y el interés que tiene el argentino por viajar a Cuba, somos ambos pueblos muy solidarios, somos hospitalarios y eso nos acerca, tanto en la historia como en las relaciones humanas. Y esto, bueno, ayuda también a que el argentino, curioso por la naturaleza de Cuba, además quien no haya visitado las playas de Cuba, yo le digo a los clientes cuando me van a ver que no conoce las playas. Digamos, hay quien nos compara con Puerto Rico y con Dominicana. Yo diría como Martino, sí, del paro las dos alas, pero nuestras playas son superiores. Bueno, Ramón, te agradezco mucho que hayas estado en este espacio con nosotros, porque evidentemente el turismo es para todos, sin excepción, un motivo de vida, un motivo de recreación, de diversión, de fraternidad. Y sé que Cuba tiene todas las posibilidades como para que el que viaje se sienta recompensado. Así que bueno, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirnos divulgar que Cuba no es solo un destino de sol y playa, que Cuba también es un destino, además de naturaleza, es un destino para eventos, cultural, es un destino social, cultural, es un destino social e histórico. O sea, hay toda una gama de productos que podemos ofrecer al turista de cualquiera de las latitudes que les va a satisfacer. Y unido a ello, nuestras playas, nuestro pueblo, que es el principal producto cubano. Y eso lo brindamos de corazón a todos nuestros visitantes. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Y nosotros dejamos por un momento Cuba, pero usted tiene que pensar cómo disfrutar este destino próximamente. Seguimos compartiendo. Termas, siempre de temporada. ¿Quién no tuvo 15 años y tuvo el deseo de ir a Disney? Por eso estamos hoy acá con Tatiana Zugni, que es de la empresa Freeway, y ellos tienen un plan especial para chicas de 15 años que quieren ir junto con otras a Disney. Se llama 15way. Tenemos un programa que desde el año 86 que venimos llevando chicas a Disney, así que hay bastante experiencia. En realidad son dos programas, hay un programa un poquito más largo y otro programa un poquito más corto, un programa de 13 noches y un programa de 9 noches. Todos visitan Disney y también visitan Miami y salen en julio y en febrero. Y contanos un poquito cómo es la metodología, cómo van, con quién van. Las nenas salen con coordinadoras mujeres, viajan nenas de 14, 15 y hasta 16 años. El programa es un programa especial armado para la seguridad de las nenas. Ellas se alojan en hoteles 4 estrellas que nos garantizan que mientras está nuestro grupo de quinceañeras no hay otro grupo de adolescentes. Visitan todos los parques de Disney, cada parque se visita con las coordinadoras, visitan los parques de Universal y en el programa más largo también visitan Busch Gardens, SeaWorld y los parques de agua de Disney, mientras que en el más cortito solo visitan los 4 parques de Disney y los 2 parques de Universal. En estos paquetes, importante, ¿las chicas ya tienen todo incluido o hay cosas que allá tienen que tener en cuenta? Todo está absolutamente incluido, tienen pensión completa con bebidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Lo único que van a gastar es en el shopping que quieran hacer y las cosas que quieran traerse, pero no van a perder ninguna actividad, ningún juego, ningún parque por tema de dinero. ¿Qué hoteles son con los que más suelen trabajar?
Trabajamos con el Hilton Garden Inn at SeaWorld, que se encuentra a 10 minutos de lo que es el área de Disney y 10 minutos de lo que es el área de Universal, así que está muy cerquita. Tenemos transportación privada desde que las nenas llegan a Miami hasta que vuelven, con micros con Wi-Fi. Y en Miami utilizamos el hotel Four Points de Sheraton, que se encuentra en plena Miami Beach al 4300 de la Collins. ¿Los grupos que van son grupos grandes, reducidos? Son grupos aproximadamente de 100 nenas, como máximo 120, que una vez que llegan a Miami se dividen en grupos en distintos micros de 45 a 50 nenas, con tres coordinadoras en cada micro y que se manejan independientemente. Si llega a haber más nenas para una salida específica, lo que se hace es se arma otro día de salida con otras coordinadoras, para que no sean grupos muy numerosos y tener el control de las nenas allá. Bueno, y para cerrar, contanos por qué elegir 15 Way. Lo principal es que las coordinadoras que van con las nenas son coordinadoras experimentadas, que conocen Disney, conocen los parques, que trabajan con adolescentes. Entonces, siempre van a estar contenidas, las ayudan, recorren todos los parques con ellas, tienen un seguro de Asiscar, entonces las nenas están totalmente cubiertas, tienen rondas médicas ese seguro de Asiscar, así que todas las noches si alguna nena se siente mal, pueden venir un médico directamente al hotel y las revisa en la habitación con las coordinadoras. Entonces es un programa muy contenido en donde las chicas se divierten pero sanamente y van a estar súper cuidadas. Bueno, muchas gracias Tatiana y les recordamos entonces a todos los papás que pueden dejarlos tranquilos en manos de Freeway, que ellos las cuidan y se van a poder divertir. Nosotros seguimos acá en Compartiendo con mucho más para ustedes. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Podés ser el ganador de importantes premios. Comunícate con nosotros por correo electrónico, déjanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde quedan las parejas? Participá por una entrada para dos personas para disfrutar de una cena show en Piazzolla Tango, dos vinos de la empresa San Huberto y un voucher de spa facial en el Ross. El último programa de cada mes conocerán los ganadores. Y en Compartiendo nos gusta viajar, por eso estamos hoy con la gerente regional para Argentina, Nolis Valdés, de la cadena Velas Resort, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos Velas Resort por un lado y cómo la gente o qué tipo de promoción puede tener como para acercarse a cada lugar.
Bueno, el grupo Vela Resorts es un grupo que tiene 4 propiedades, 3 en la zona de Puerto Vallarta y 1 en Riviera Maya. Pero como promoción ahora para lo que es vacaciones de invierno, que viene siendo nuestro verano mexicano, estamos focalizados más a lo que es la familia. Estamos teniendo lo que son diferentes programas que van a poder suplir la necesidad de cada familia y de los chicos al momento de ir al hotel. Nosotros, nuestras 2 propiedades principales son los 2 Gran Velas, uno que se encuentra en lo que es Riviera Nayarit, la zona pacífica, y lo que es Riviera Maya, el Gran Vela Riviera Maya, en lo que es el Caribe mexicano. Volviendo a lo que contaste, tranquilidad para los adultos, que tengan recreación los chicos, dejarlos todo el día y que se diviertan. Bueno, para nosotros lo más importante es que puedan vivir experiencia. Y qué mejor experiencia que los padres también tengan esa oportunidad de hacer cosas sin necesidad de estar ocupándose de los chicos. Lo primordial que tenemos es un club de chicos que dura hasta las 11 de la noche. Que esto da la facilidad a los padres de poder hacer sus actividades sin ningún tipo de problema. Y en este club de chicos, principalmente, lo que tenemos ahora vigente es nuestro summer camp, que es un campamento de verano, que será el invierno de acá, lógicamente, que los chicos van haciendo diferentes actividades dependiendo de sus gustos. Tenemos la parte de aventura, para el que quiera hacer actividades más al aire libre, la actividad sabor, que nosotros como hoteles nos caracteriza mucho la gastronomía, y aquí, por ejemplo, los chicos tienen la posibilidad de decorar pasteles, galletitas, y con nuestro chef, jefe de chef, que la verdad hacen una interacción bastante interesante. Y después está la actividad de sonrisas, que es hacer diferentes actividades en el aire libre o en el mismo club, como cine, se lleva lo que son piratas, también tenemos actividades como con maravalistas, se llevan animales, granjas, la verdad que es bastante entretenido. Es tan tal que hemos puesto hasta tirolesas en lo que es nuestro jardín, preparando toda una escenografía para ellos. Y no se quedan atrás los adolescentes, porque también tenemos un club de adolescentes que dura hasta las 12 de la noche y también se le da entretenimiento a ellos. Es decir, que show ahí para todo público. Los chicos van a estar tranquilos, los adultos también, por dejarlos y por divertirse. Bueno, la ventaja es esa, que hay siempre para todos, como entretenimiento para los más grandes. Nuestro principal fuerte es la gastronomía. Mayormente, actualmente, todo el que viaja, aparte de disfrutar lo que es un buen hotel, una buena habitación, busca mucho la gastronomía en los diferentes lugares, países o hoteles que van. Y nosotros brindamos eso. Nosotros como hotel tenemos restaurantes temáticos de diferentes gustos que van variando y haciéndole vivir experiencias diferentes a nuestros pasajeros. Por ejemplo, tenemos uno francés que es el Piaf, en el cual los chefs hacen toda una recreación de comida francesa que se siente como si estuvieran en Francia, así como el mexicano. Y en Riviera Maya tenemos el que es cocina de autor, que viene siendo una fusión de técnicas, que viene siendo una degustación de 9 a 17 platos, en el cual el pasajero va a poder probar diferentes texturas y volar su imaginación al momento de comer los diferentes platos, que la verdad que tenemos ese entretenimiento. ¿El régimen es todo incluido? Sí, nuestros hoteles se caracteriza de ser un todo incluido de lujo. Es un hotel dedicado para el que no le gusta un all inclusive, viajar a un all inclusive. Somos hoteles 5 diamantes por la AAA, aparte somos un hotel leading hotel of the world y un hotel virtuoso. Prácticamente somos el único hotel all inclusive que tiene todas estas distinciones. Nosotros nos caracteriza que tenemos habitaciones amplias. En el caso de Riviera Nayarit son habitaciones de más de 100 metros cuadrados, y entre los servicios que nosotros ofrecemos, tanto en Riviera Nayarit como en Riviera Maya, es lo que es un servicio personalizado de mayordomo en cada habitación. Nuestros pasajeros, no importa en qué categoría de habitación se quede, cuenta con lo que es un mayordomo, que va a estar siempre atento de las necesidades. Hasta desempacar y empacar el equipaje tienen ese servicio. Después, en lo que es Riviera Maya, varía, porque tenemos 3 áreas. Dos áreas familiares, que es la área SEM, que está en medio de la selva, que son habitaciones de 110 metros cuadrados. Después, el área Ambassador,
frente al mar, que son 118 metros cuadrados, y en el área Grand Class, que son solo para adultos, 128 metros cuadrados. No importa en qué área del hotel se quede, todos tienen los servicios de mayordomo, cafetera Nespresso en cada habitación y un servicio de lujo. Shows, gastronomía, recreación, la verdad que dan ganas de estar ahí. Claro, la idea de nosotros es que el pasajero que vaya al hotel viva una experiencia y nuestro mayor fuerte es también el spa. No hay show tipo muy masivo, siempre hay música, música en vivo, diferentes karaokes, bares, pero la idea es que el que vaya se divierta de manera sana y familiar y también que puedan descansar. Por eso nuestro spa son spa premiado mundialmente, ya que también son leading spa. Lolis, realmente muy completo el informe y habrá que vivir la experiencia de Velas Resort. Bueno, lo invito a todos para que nos visiten y poder hacerle que viva una experiencia para seducir sus sentidos. Y nosotros después de vivir esta experiencia seguimos con más compartiendo. Concluimos un nuevo programa de Compartiendo y... Samantha, ¿cómo la pasó en esta edición? Excelente, como siempre acá en Compartiendo. Así es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Los invitamos para que la semana que viene, junto a nosotros, sigan compartiendo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los jueves a las 17 horas por Radio del Pueblo, AM830. Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra página de televisión online, compartiendo.tv. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Qué vista. Termas, siempre de temporada.